JJ familia, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Venga, animaros, viene el fin de semana ya, vamos a darlo todo, el último día, la recta final. Comenzamos el fin de semana, nuevo vídeo, Assassin's Creed Odyssey. Esta vez vamos a comenzar el gameplay con una super mujer, una super hembra, Cassandra. En 3, en 2, en 1 y let's go. Estamos listos, mi rey. Dime, Dianeques, ¿has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Ah. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Yeah!
¡Enclenque! ¡Jerjes tendrá tu cabeza! ¡Jerjes ha condenado a su rebaño! ¡Vamos, persa! ¡Pienso llevarle tu cabeza a Jerjes! ¡Escoria espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu linaje llega hoy a su fin, espartano! ¡Beberé tu sangre mientras los cuervos te sacan los ojos! ¡Puedes probar, pero fracasarás! ¡Jerjes es el rey de reyes! ¡Cuando te aplaude, todos inclinarán ante él! ¡Esparta no tiene rival! Sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la... Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. Mañana será el día que recuerde todo el mundo. ¡Buah, chaval! Bueno, bueno, familia, pues aquí tenemos ya el comienzo de lo que es el juego. El prólogo ha sido ese, la guerra de Esparta en las Termópilas. Entonces tenemos para escoger entre Alexios y Cassandra. Alexios, antiguamente en el canal, en Vimeo, tenéis uno o dos gameplays. Vamos a elegir a Cassandra. Cogemos Cassandra, ok. ¿Quieres? ¿Seguro que quieres jugar con Cassandra? Sí, esta mujer ella guapísima. Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 antes de Cristo, allá vamos. El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Bueno, bueno, ya sabéis, Assassin's Creed se caracteriza por tener dos vidas paralelas. En una de ellas es la historia de nuestro superhéroe, nuestro asesino. Y la segunda vida paralela es la investigadora que investiga sobre los recuerdos de esa persona. ¡Hey! ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí!
Ya verás tú la que le va a meter ahí, que estaba el cantando la, quiere, la chavala, algo. Tan tranquila, y viene el otro con cara de mierda. Ya verás tú lo que va, dile a tu lo que va a pasar aquí. ¡Por la semana pasada! ¿La semana pasada, hijo? No, loca. ¿Malaca? Te vas a cagar, hombre. El cíclope dijo que te gusta hacerte la dura. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saber. El cíclope siempre se cobra las deudas. Vas a aprender un... Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. Te las verás con el cíclope. ¿La semana pasada? Ah, esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el aviso. ¿Qué te ha pasado? No es nada, Phoebe. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? ¡Malaca! Está en el camino a Sammy. Dice que se forrará con el vino. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, Phoebe. La propina, venga, saca la cartera. Le diré a Marcos que vas. ¡Oh, mi cabeza! Decisiones. Continuamos. Se acabó la diversión. Decidle a ese tuerto que si volvéis por aquí, le arrancaré el otro ojo y se lo daré de comer a mi águila. Venga, a la carrera. Marcos, en cuanto me vista. Marco sabía que le iría bien a la joven Cassandra, pero no me veo combatiendo a los matones del cíclope con ella. Muy bien. Bueno, pues por aquí vamos, camino de Sammy, a buscar a Marcos. Ahí están los asaltadores. Bien, me ataca con veneno, ¿eh? El bicho, ¿eh? El bicho. La bicha.
A la juega pala. A jugar a pala, total, además. GG, bueno, bueno, nos hemos chetado, ¿eh? Nos hemos chetado, nos han dado un montón de cosas. Nos han dado el traje de Ezio por volver a jugar el juego, ya. A todo lo pasado. Vamos a descubrir dónde estaba Marcos. Subimos. Arriba. Ahí estás. Ahí vamos estás, a averiguar amigo. En qué lío te has metido esta vez, Marcos. Ahí estás, amigo. Ahí estás. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Fede. ¿Quién es? Los bellacos del cíclope. ¿Quién si no? Y en la carretera principal. Los bellacos del cíclope. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? ¿Sabe nadar? Iría por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Durís, Cassandra. Mira el caballito, la silla roja y el caballo blanco, del Atleti, total. Venga. ¡Ey! Que nos vamos al agua. Ahí están. Intentaré sorprender a esos malaques. Como no te calles, aprieto las cuerdas. El cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. Son todos pobres. La que os voy a meter. Os voy a meter hasta en el carnet de identidad. Venga, chaval. Me ocultaré en las hierbas altas. Ahora verás. Arrímate, hijo. Permitiré que escape el resto de malaques. ¿Eh? ¿Quién silba? ¿Eh? Ese Marcos se... Hora de sacar a Febe de aquí. ¡Cassandra! ¡Soy yo! ¡Suéltame! Ubicación completada. ¿Te encuentras bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo. ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, Pate. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Ah. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo.
Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios. Y va a ser todo un festín. No, a él no. Comedme a mí, soy más sabrosa. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Llévatelo a dormir. Sí, pater. Cassandra. Tú eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerta. ¿Talos, el mercenario? Oh, siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! ¿Talos el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Estos arcos me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son? Se trajo a una torre y los atenienses necesitan buenos arcos para contener el espacio. Yeye, familia. Bueno, por aquí vamos a ir dejando. Ahora nos arreglarían el arco, tendríamos que hacer la misioncita para recuperar las maderas para esta señora. Y comenzaríamos una serie de episodios, una serie de aventuras que desembocarán por fin en el final del juego y en la gloria de Cassandra. Ya sabéis, familia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por volver a venir a verme. Muchas gracias por estar un ratito conmigo. Let's go. Y hasta mañana a las 8.